Muy buenas a todos, el Joker Gamer con vosotros y bienvenidos a un capítulo más de Civilización 6. Seguimos con Federico el Pelicobres y que yo recuerde, nos quedamos en guerra con Vilna. Es que llevo unos días sin grabar y estoy ahí un poco perdiente, ¿no? Pero sí, ¿no? Estábamos en guerra con Vilna, efectivamente. Nos hicimos como en Jodaro y lo que yo no sé muy bien es por qué no rápidamente compré el hierro. A lo mejor es porque soy un poquito lento de comprensión, no lo sé. Pero, joder, no tendría que haberlo dejado ahí. Vale, bueno, lo bueno de esto es que ya tenemos hierro. Hay que explotarlo para poder. O sea, hay que poner una mina para poder explotarlo. Pero ya lo tenemos, que es lo importante. Vale, eso por un lado. Por otro, para hoy me gustaría terminar finiquitar esto de una vez. A ver si con las catapultas podemos terminar de darles caña a estos. Porque me tienen negro ya, ¿eh? Vamos a ir haciendo una investigación. Y, por cierto, el tema de comentarios. No creéis que no os leo, que os leo y os tengo en cuenta. Pero, como ya sabéis que de tiempo ando muy corto, lo que hago es que a lo mejor grabo tres capítulos seguidos. O cuatro. Y a lo mejor, si me escribís en el capítulo 2, hasta que no voy por el 5, no puedo reaccionar, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta. A ver, universidad, muralla, está. Voy a tirar por la universidad. Porque murallas y el salitre no lo quiero revelar todavía. O sea, no estamos ni con el hierro como para revelar salitre. Aunque ya lo hará alguien, no os preocupéis. Seguro. A ver. Hombre, este podría fortificar hasta curarse. Y al siguiente turno empezar a avanzar ya. Con este carro por aquí. Con este por aquí. Este tarda dos turnos en moverse. Este tarda un turno. Esta por aquí tardaría un turno en ponerse. Y este tardaría dos turnos en ponerse. Bueno, no sé. No sé, no sé. Lo mismo va a costar algo caro, ¿eh? ¿Cuánto me costaría sacar aquí otra catapulta? 480. Bueno, mejor aquí. Otra catapulta aquí para comprar con oro. 480. Hombre, serían dos catapultas ya. Tres. Tendría que sucumbir al arroyo total alemán. Bueno, vamos a esperar un poco a ver cómo van saliendo las cosas. Este que pase el turno. Que pase, que se fortifique mismamente. Vale, a ver. Este trabajador me quedan dos acciones con él. Y sí que. A ver, a ver, a ver. Vamos a ubicarnos un poco. Vale, en colonia haríamos otra mina. Me parece bien. De hecho, ha bajado dos turnos. O sea, eso es que ha hecho mucho efecto. Y aquí, efectivamente, aquí le quedan tres movimientos. Dijimos que hacemos algodón. No, el algodón está hecho. Aserradero, granja y plátanos. Vale. Sí, me acuerdo. De eso sí que me acuerdo. Vale. Pues con este. De momento que se está aquí quietecito. En cuanto le tiremos las murallas, ya no puede cañonear. Eso es una ventaja también. Vamos a saltarle el turno. Y ahora sí, pasamos turno. Vale. Ya me voy haciendo un poco, ¿eh? Ya voy recordando y recuperándome. Me habíais dicho, creo que ha sido Mauro, que me vi un. Vi una unidad de. No sé si era un ariete o un caballero. De. Era de. Sí, de Gilgamesh. Y lo vi por aquí. Y me pensé que era de Estados Unidos. Pero es que, joder, es que se parece muchísimo su logotipo. Así como en color azul. Y me hizo un lío, la verdad. A ver, venga, vamos a ver ahora. Este se coloca aquí. Este aquí. Este aquí. Vamos a volver a sellarle, a volverle un poco loco. Vamos a fortificarla. Lo va a atacar ya, lo estoy viendo venir. Va a ir a por la catapulta, pero vamos, a saco. Aquí teníamos el techo, aquí también. El ámbar. No me lo voy a pensar. No voy a hacer el tonto. Vente para acá. Termíname esa mina de hierro. Que necesitamos hierro. Aquí ya podremos sacar soldados con espada al tener el campamento. También me dijisteis que pusiera el campamento aquí para protegernos de Sumeria. Pero es que de verdad, creedme que Sumeria no me preocupa nada. Porque en cuanto le tiremos dos ciudades, que son ciudades mierderas, ciudades de 1, de 4, de 2, son ciudades muy pequeñas. Como le tiremos dos, su economía se va abajo. O sea que no, eso no me preocupa, de verdad. Joder, estos están en rebelión aquí a tope. Me preocupa más lo que pueda entrar desde el sur, ¿vale? Aunque ahora también es cierto que tenemos dos ciudades para parar antes.
Y sobre todo lo que me interesa para poder sacar con un solo recurso de lujo, pues soldados con espada, etcétera. Mohenjo Daro, vamos a ponerle, ostras. Venga, molino de agua. Sí, porque la muralla la puedo poner después y sacar unidades con pasta que tenemos. Ahora esto se viene para acá. Mejoramos platanillos ahí. Perfecto. 50 de oro por turno, está muy bien, ¿eh? Y volvemos a pasar el turnete. Venga, no, va, no van a atacar. Como si lo viera. A la catapulta. Ostras, nos da hierro. Y con este hierro durante 30 turnos más al que vamos a hacer nosotros, podemos sacar unidades en cualquier ciudad, ¿eh? Y 3 de oro por... Uf, se lo voy a aceptar, macho. Perfecto. Joder, pues acabamos de hacer un acuerdo comercial de lujo, ¿eh? Pero de lujo, creerme. Ah, pues me va a dar para Pero atacar dos siendo veces. mercenarios, bueno, vamos a... Vale. Bien, 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 bien. Pintan bien las cosas, ¿eh? Pintan muy bien las cosas, de hecho. Vamos a hacer hecho divino que nos da otro tipo de gobierno, nos da la monarquía. Tenemos enviados, a ver. Tres enviados tenemos. Vale, somos suzerano de Antioquía. Perfecto, eso me gusta mucho. Y qué pocas ciudades he estado, cómo va a haber solo... No puede ser, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, claro, porque Mohenjo Daro desapareció. Sí, claro. No, no, solo había tres. Vale, bueno, pues nada, este para acá. Ojalá que ataque a esta, que luego se puede curar. Venga, vamos a golpear otra vez. Bueno, a golpear otra vez. Volvemos a golpear después de no sé cuántos turnos. Vale, perfecto. Ahora sí que la tenemos hecha. En cuanto tiremos las murallas abajo, que las vamos a tirar. Vilna es nuestra y no la vamos a quedar. Nos quedamos con las especias, nos quedamos con el tabaquito, que no tenemos tabaco, ¿verdad? Que yo recuerde. A ver, recursos. Tabaco y especias. No, a ver, trigo. Ah, de lujo, mira. Ballenas, ámbar, jade, pieles, algodón, café, té y yeso. Vale, pues no, no tenemos ninguna de las dos, nos van a venir de maravilla. Pero de maravilla. Vale, este carro pesado entonces se me viene para acá. Unidad esperando órdenes. Nada, que se fortifique hasta que se cure. Porque no puede atacar. Y este carro también que fortifique. Qué pesado, fortifica. Fortifica, fortifica. Venga, ya al aserradero. Que esto también nos va a dar bastante producción, ¿eh? Están creciendo bien las ciudades, todas. Bueno, Mohenjo Daro es que está ahí en proceso de... Hay que recuperar todo esto, hay que repararlo. Y venga que vamos a tener hierro ya, y eso me da mucha alegría. De bueno, de hecho lo tenemos ya. Dos de hierro, vamos, para poder construir donde nos dé la gana a nosotros, vaya. Bien, ha hecho lo que yo esperaba, que eso me gusta bastante. Al defenderse. Y ahora con este le pegamos. Perfecto. Por favor, tírala abajo ya. Bueno, pues en teoría ya no puede cañonear. En teoría está vendido. Y podríamos atacar, a ver. Me parece que he pillado, ¿eh? Sí, sí que he pillado, sí. Vale, bueno, pues vamos a seguir atacando con las catapultas. Porque en teoría él ya no me puede cañonear. Porque ya no tiene murallas para ello. Vamos a terminar aquí el hierro. Ya tenemos dos de hierro. Eso me gusta. Me gusta mucho, además. Y a ver que yo vea. Soldados con espada ya podemos sacar. 36 de daño. ¿Dónde tenía yo el carro? 28. Joder, es que se nota, ¿eh? Es mucho, mucho daño. Vale, incluso ya podemos hasta modernizar las unidades. Unidades que no tenemos todavía, por cierto. Vale, este sí que es Estados Unidos. Y me mosqueaba bastante. ¿Veis? Es que como lo vi azul. Y vi también sus unidades en color azul. Me hice el lío, ¿vale? Vale, Estados Unidos. Aquí no hay problemas de lealtad por ningún sitio. Me extraña bastante, además. Bueno, vale. Y nos vamos a preparar, vamos a venir a Washington, que además es la capital. Si no, es la capital, míralo, así. Y yo creo que viniéndonos, bajando con las catapultas, con los dos carros y bajando con un par de unidades más, soldados con espada. Podríamos hacer algo, ¿eh? Podríamos.
Vale, vamos a sacar. Aquí voy a sacar un constructor para arreglar todo esto, que está hecho una mierda. Y vamos a, venga, reparar el monumento, por ejemplo. Vale. Y volvemos a pasar el turno. Mucha unidad de Antioquía aquí, ¿eh? Uf, si alquilamos las unidades, no te cuento la que podemos arrasar aquí. Le podemos meter una a Gilgamesh que le podemos dejar, vamos, roto, pero roto total. Ojo, y tiene Uruk. Es que fijaros, son cosas que no tienen sentido. Se expande de una manera salvaje, que sí, es expansionista, muy respetable. Pero tiene unas ciudades de mierda y su capital tiene una población de 4. Pues yo qué sé. A mí no me gusta jugar así. Hay mucha gente que juega así, ¿eh? Y es muy respetable, pero yo ni me apaño ni me gusta tampoco. Bueno, algo de daño sí que hacemos, ¿eh? Vale, pues este le voy a dejar fortificando hasta que se cure. Era tu momento. Y este vamos a golpear con él, que ahora está un poquito más bajo. A ver si conseguimos hacer más daño ahora. Bueno, parece que un poquitillo más, sí. A ver, que yo vea. Sí, hemos hecho más daño, pero bueno. Para el siguiente turno creo que sí que entramos, ¿eh? Creo. Entonces, a ver, esto está saqueado. Esto también. Y esto también, vale, pues. Venga, primero aquí, que lo que quiero es que crezca. Perfecto. Ah, es verdad, no me acordaba que reparar no costaba acciones de trabajador. En vuestro imperio vive muy poca gente, debe ser que vive poca gente en mi imperio, pero vamos a ver, chaval. Si en mi imperio, solo con estas dos ciudades, o estas tres, ya hay más que en todo tu imperio. ¿O es que eres tonto? Madre mía, chaval. ¿Cómo estamos hoy, eh? Tres turnos, nos vamos a ir a la edad oscura otra vez, eh. Lo estoy viendo de venir. Venga, golpeamos aquí. ¡26 de salud! Está bien el daño que hace, ¿eh? Y esta, pues, como mínimo otros 26. Voy a esperar otro turno. No quiero que se me... No quiero que se me mueran esas unidades, vaya. Que son las dos que tengo ahora mismo. Tenemos pocas unidades, pero porque estamos haciendo otras cosas, pues, yo creo que bastante primordiales e importantes. A ver, Mohenjo-Daro, vamos a meterle la muralla antigua, ahora sí. Vale, no, de momento la muralla antigua ahí. En Baltimore, en cuanto saquemos el constructor, habría que hacerle. Es que no sé si invertir en esta ciudad, macho. Porque ya que la tengo, a lo mejor sí que sería interesante poner aquí un. Es que tampoco. Porque en cuanto vaya la guerra con esto, le voy a alquilar las unidades. Decía de poner un campamento, pero no. No. Sería coger Antioquía. Y venirnos a, por ejemplo, a Bab. Destruirla, no la quiero para nada. Y quedarnos con, ¿cómo se llama esta ciudad? A ver. Nippur. Hacer Nippur, hacer Uruk. No, tampoco. Baltimore, Uruk. Es que las tiene muy juntas, es que es lo que no me gusta. Bueno, cuando llegue el momento lo veremos. Vale. Bueno, chicos, deciros que en la descripción del vídeo tenéis un enlace que os lleva a G2A. Pero G2A, un enlace que ayuda al canal, ¿vale? O sea, si le dais, solo con dar al enlace, aunque no compréis ni nada, ya se os quedarían vuestras cookies del ordenador. Y si algún día en el futuro compraseis algún juego, pues ya ayudaría al canal. No es mucho porque no da dinero como para hacerse rico, obviamente. Pero sí que, bueno, entre todos, si luego sale alguna expansión o alguna cosa y la podemos coger un poquito más barata para subir al canal, pues eso que nos llevamos, ¿vale? ¡Oh! Cuatro puntos los que nos faltaba. In extremis, ¿eh? Saliendo de la Edad Oscura, in extremis. Perfecto. Joder, qué suerte, chaval. Gran personaje. A ver. Qué raro, un gran almirante, ¿verdad? Un gran general, si siempre es lo mismo. Lo que me da todo ascazo que no me vale para nada, pues eso. A ver. A ver, porque. Mira,
Pues ahora, lo activo y fuera. Con la catapulta golpeamos. Ahora ya sí que vamos a entrar, ¿eh? Tengo la ligera sensación. 28. Venga, otro golpetazo más. Vale, perfecto. Podríamos comenzar. Hostia, 15 de oro, Washington, ¿eh? Y Antioquía 12. Pero es que Washington aparte me da uno de ciencia y uno de producción. Pues venga, vamos a comenzar esa ruta. Y ahora vamos a elegir la producción. A ver, ya tenemos. Bueno, es que fíjate. Nos da mucha producción, nos da alojamiento. Que de momento no hay problemas ni de alojamiento ni de producción, pero. Podríamos hacer el taller, dos de producción. Venga, voy a hacer el cuartel, porque nos da experiencia en combate para las unidades terrestres que se entrenan en esta ciudad. Y, jolín, nos da alojamiento. Venga, vamos a hacerlo, ¿por qué no? A ver, ahora aquí. ¿Qué pasa? Para adentro. Y nos quedamos con el tabaco y las especias. Súper importante este avance, ¿eh? Perfecto, ciudad capturada. Conservamos ciudad, una población de 7 y dos distritos, conservamos ciudad. Y sobre todo, pues ya os digo, tabaco y especias. Aunque visto lo visto, lo hubiera sido más inteligente fundar por aquí y habernos quedado con el tabaco aquí, las especias con Maguncia con las especias. Y bueno, nos hubiéramos puesto al lado del río incluso. Pero bueno, no está mal, vale. No me gusta que está demasiado juntas, ya sabéis que es una obsesión mía eso. Pero bueno, no está mal, vale. Aquí hay un comerciante. Vamos a ir. Es que si sacase otro constructor. Vamos a ir mirando ya un soldado con espada. Venga, modernizamos también un poquito aquí ya. Ah, era un comerciante, me faltaba. No, vale. Me he hecho un lío, me he hecho un lío. Un constructor. Necesito aquí. ¡Ay, lo he comprado! ¡Ja! ¡Qué tonto soy! Bueno, pues vale, también me sirve. Que esa ciudad todavía hay que ponerle un poquito a punto, ¿eh? Vamos a reparar el granero. Reparamos mina aquí. Perfecto. Y hay que reparar esta también. Y luego este trabajador también me lo podría subir para acá. Es que esto hay que ponerlo a punto, macho. Aquí necesito ver yo una cosa. A ver, ahora, déjame en paz. Colonia. Aquí, el administrador de ciudadanos, vale. Vale, Baltimore tiene estas dos. Pues aquí habrá que hacer algo para que crezca, ya que la tenemos. Entonces, dicho esto, habría que. Una granja aquí, otra granja aquí. Estos tres de granjas. Un aserradero, aunque sea, vale. Aserradero mina, dos granjas aquí. Y seguimos viendo. Vale, fuera. Unidad esperando órdenes. ¿Cuál? Esta catapulta. De momento me las voy a traer para acá. Y el carro me lo voy a traer aquí. Le damos visión un poco a la ciudad también. Esta catapulta me la voy a traer para acá. Porque luego si queremos atacar, vamos bajando por. Nos da igual bajar por aquí que por los dos lados. Pero así protegemos un poco esa ciudad. Este carro pesado se va a fortificar ahí. Perfecto. Joder, qué bien esta ciudad. Lo tiene todo súper bien puesto. Lo único que faltaría sería esto. Que lo vamos a hacer ahora mismo. Eso es. Por cierto, ¿cómo vamos de puntuaciones? Que no hemos mirado. Puntuación. Seguimos los últimos, pero ya la tendencia empieza a cambiar. Fijaros, Gilgamesh y Gengis Khan, qué cerquita están ya, que están a 49 puntos. Y ese, pues fíjate, a 56 puntos, Gengis Khan. Y jugador anónimo igual, este no sé quién es, todavía no lo hemos descubierto, pero estos están muy cerquita. Estos tres están muy cerquita ya. Nada, van a caer como moscas, van a caer. Pues fijaros que me estoy planteando ir a la guerra contra Gilgamesh, porque es hostil. Y llevarme bien con Gengis Khan.
Me podría venir bien llevarme bien con Gengis Khan. Vamos a hablar con él. A ver qué nos cuenta. Es que alquilo toda la soldadesca de Antioquía y los arraso en un momento, ¿eh? A ver. Guerra conjunta. Esto no. No creo que quiera declarar amistad, ni de coña. Vamos por belicismo, además. Vale. No quiere. Bueno, yo creo que voy a ir a la guerra con Gilgamesh. Si alquilo estas tropas, estas dos ciudades las arraso en un pedo. Y con las mismas me bajo a Kish. Que esta a lo mejor sí que me la podría quedar. Mira, me quedo con Kish y con Uruk. Solo por unir el imperio nuestro. A ver, que veo una cosa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O en vez de con Kish, me quedo con Nippur porque tiene hierro y ya tendría dos de hierro en el territorio. Hombre, pues es otra opción. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. Vale, Nippur y Uruk. Me las quedo. Los caballos ahora mismo ya me van a dar un poquito igual, sinceramente. Vale, pues esa es la idea. Antioquía. 750 de oro reclutar las tropas de Antioquía. Vale, pues vamos a acumular pasta y es lo que vamos a hacer, ¿eh? Me parece una buena idea. Porque tarde o temprano nos va a declarar la guerra a él cuando esté armado y va a ser peor. Este tío que se venga a Baltimore y me haga el trigal y la ciénaga ahí. Este otro para acá. Hace la mina. Perfecto, venga, pasamos turno. 80 de oro por turno, es pasta, ¿eh? Es mucha, mucha pasta. Que está muy bien, por cierto. No me gusta este movimiento de tropaje por aquí, Sumeria. Vale, entramos en el Renacimiento. Nos hemos quedado normal, eso que no es poco, me gusta. Gana 9 puntuación de época cada vez que construyas un nuevo distrito. Más 2 cada vez que conviertas una ciudad. Más 3 cada vez que descubras un nuevo continente o maravilla natural. Y gana de 1 una puntuación cada vez que destruyas en combate una unidad naval que no sea bárbara. Y esto cada vez que completas una ruta comercial. Hombre, este me mola, la verdad. Esta. Tendría que sacar otro. Otra ruta comercial más. Y hacerla cortita para que la sacara rápido y nos diera puntos. En esta catapulta la vamos a dar ascenso. O me lo guardo. Al defenderse. Venga, bien, vale. Más cosas. Mohenjo-Daro, que se están haciendo las murallas en 5 turnos. Vale. Madre mía, este que hace por ahí. En Ulm vamos a meter también muralla antigua. Este carro pesado se fortifica hasta que se cura. Esta se tiene que venir ahí a hacer la granja. Bueno, o el aserradero ahí ya que está también. Este para acá, a ver si podemos hacer aquí otra granja. No, porque está en colina. Está en colina. Todavía no teníamos la tecnología. ¿Qué tecnología hacía falta para poder hacer granjas en las colinas, macho? No me acuerdo. Este trigal también es El interesante. propósito de la educación. Pero no lo voy a comprar ahora que estamos ahorrando la pasta, que quiero ir a por Gilgamesh cuanto antes. Buah, es que como le quiten Nippur y Uruk, esta civilización se va a la mierda, ¿eh? Vale. Joder, tengo ganas, macho. Se me ha puesto. Oh, bien. A ver. Ta, 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 ta. Estaba mirando lo de poder hacer granjas en las colinas. Vale, a ver. El caballero solo necesita hierro. Pues este no lo vamos a quedar. Porque vamos a poder sacar el caballero. Aunque podríamos sacar ingeniería militar. Descubrir el salitre, que ahora ya que voy a hacerme con el hierro, y bueno, que ya tengo hierro, no me preocupa tanto. Y como se va a rebelar,
Pues podemos también ir a las ciudades que más nos interese, si aparece en alguna de este. O con un poco de suerte la nuestra, pero ya sabéis que nosotros para luego los recursos tenemos más mala suerte que la leche. En fin, a ver, Maguncia. Maguncia, wow, un piquero ya, es verdad. Pues mira, lo vamos a mandar aquí porque estoy viendo lo que va a pasar. Ojo, si lo viera. Este carro me lo voy a traer. Me lo voy a traer aquí. Elegimos producción y le vamos a meter. Uf, ¿qué le podríamos meter, macho? Más 3 enviados cuando se construye. Si eres el suzerano de una ciudad-estado, esta recibe una mejora del 15% a sus tipos de bonificaciones. Si eres suzerano de dos o más ciudades, todas tus ciudades reciben un 15% adicional. Ostras, esto está muy bien. Pero 41 turnos, ¿sabes? Ni más ni menos. Vale, en Maguncia hay que mejorar el pescado. Y esas ballenas también. Hay que hacerse con esa casilla. Bueno, pues entonces de momento, vamos a poner un Hansa de estos. Ojo, más tres aquí, qué pena. Venga, lo vamos a poner aquí. Ahí está. Elegimos producción en Baltimore. Y le vamos a poner un molinillo de agua para que esto crezca un poquito más rápido. Tenemos tres enviados. Vamos a poner dos, que esta Gilgamesh es muy pesado y me está tocando las narices ya. Vale. Bueno, de hecho, le voy a meter otro más para apuntalar bien las relaciones. Y entonces digo yo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 unidades me vendría estos. Pero no sería más interesante venirnos de golpe aquí ya y arrasar con ellos. Arraso Kirsch y me quedo con Nippur y con Uruk. Podría ser una opción. Joder, es que es bastante interesante. Es una ciudad de población 3 además. O sea que podríamos hacer pupa, yo creo, ¿eh? Vale. Pues estoy por. Tengo dos movimientos. Me voy a venir aquí. Y voy a dejar esa mina para luego. Vamos a por el pescado mejor. Sí, vamos a ir por el pescado mejor. Vale, fortificamos esta catapulta. En Baltimore vamos a meterle el trigal. Venga, ya siguiente turno. Y dejamos el capitulillo por aquí. Vale, esto granja por aquí. Bien, bien, esto empieza a marchar, ¿eh? Esto empieza a funcionar y me gusta. Ya vamos también a unir el imperio por aquí, que eso también está muy, pero que muy bien. Este ahora se me va a venir aquí. La granja aquí. Perfecto, ya tenemos el trigal. Elegimos producción en Vilna. Uf. ¿Qué le metemos? Hombre, un anfiteatro estaría bien. Nos da un punto de gran escritor. Dos de espacio. Pero yo creo que hay cosas más importantes, ¿verdad? Pero de momento reparar el monumento. Bueno, señores, pues es así. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis que siempre se agradece vuestro me gusta. Súper importante. Para el canal, para la serie, para todo. Y nada más, ya sabéis, como siempre. Uy, estos qué mala pinta tienen. Como siempre digo, que espero que paséis un maravilloso día y que nos veamos en el próximo capítulo. Hasta luego.